tiene que ver en relación a, digamos, la Semana de la Salud Mental. Es una actividad que estamos articulando con el municipio de Quilmes. Esta actividad surge de la mesa intersectorial del municipio de Quilmes, del área de salud mental, en la que venimos participando hace ya 2 años, en cuyos secretarios vienen coordinando diferentes acciones y políticas a nivel municipal en relación a dar respuestas a las necesidades de salud mental. Y la propuesta tiene que ver con un espacio de encuentro, ¿no? Tal cual como lo marca nuestra ley nacional, ¿no? Que la salud mental se construye en comunidad, que va más allá de la atención del padecimiento psíquico, sino más bien en construir lazos, en encontrarnos, en discutir. Que es importante darle lugar también al encuentro de salud mental, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra universidad es la primera universidad pública del país que tiene su primer protocolo de atención de salud mental. Algunas de ellas vienen articulando con la universidad en la que tiene que ver con las redes y derivaciones de aquellos dispositivos que cuenta hoy el municipio de manera gratuita para nuestros estudiantes y para toda la comunidad universitaria. La salud mental en ese sentido es una necesidad muy importante que a veces está como acallada porque hay como otras urgencias y como eso directamente no se ve, a veces es difícil darse cuenta de lo importante que es trabajar con estas cuestiones.